Oliwis, a todos y bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Oro Jargón Nuzloque. Necesito respirar. Y siento no haber subido ningún vídeo, tanto en nuestra cuenta como con la principal. Es que por problemas personales no pude ni grabar. Y por eso tengo toda esta semana pausada en cuanto a horarios de gameplay se refiere. En la parte anterior, no recuerdo muy bien qué hice, me nació el huevo del Togepi y un huevo mágico que cogí en la parte 7 por un Cheat, básicamente un Cheat. Y bueno, llegamos a Puebla Azalea, atrapé a este y a este. Vamos a hacer un recuento, a ver, Chrome, nivel 14, destaca en defensa especial. Joder. Epic, que es un Geodude que atrapé en la cueva oscura, creo que sí. Destaca, joder. ¡Putazo! Lo de Hanon es lo que me extraña, porque tiene tanto stat. Yo pensé que tenía menos. Berbereno está bien y el elegido está... ¿Cómo está el elegido? El elegido está bien. lo suelo decir el elegido porque me salvó el Nuzloque la parte 6, que Dios mío, qué parte más épica, coño. Dios. Y en fin. Joder, un minuto ya. Perdón. Y bueno, ayer intenté solucionar lo del lag, pero mira, cuando pongo lo de los extras, lo del X0 y X, cuando pongo lo del X5, me sale con la musiquita normal, pero es que esta tía me anda putamente lento y no es justo. Y cuando lo quito, me sale, me camina, se me laguea. Y el lag no me gusta. Si alguien sabe cómo deslaguearme el juego o el emulador, ya sea el No Game Boy Advance o el No Summer, me dan igual, tengo la misma partida, pues que me lo ponga en los comentarios. Y antes, cuando hice una cosa para lo del fondo del gameplay, me fijé en esto, que estaba girando. La verdad. Soy una retra... ¿Qué coño es puntuación, tío? ¿Qué coño es puntuación? Y el otro día, mientras estábamos, creo que, no sé si era con el negro o con el X en la 3DS, me di cuenta de que los ataques de tipo... Bueno, también me di cuenta cuando lo del Spinarak de una parte 8, creo que fue cuando mientras estaba farmeando. Me di cuenta de que los ataques rocas matan bicho. Yo tampoco me sé la tabla de tipos. Está buscando algo con insistencia. Y eso, que no me sé por completo la puta tabla de tipos, aunque nadie se la sabe total, así que. Y mucho menos con el tipo hada. Y en fin, ahora vamos a la. Y ahora vamos al pozo Slowpoke. Que supuestamente están los gilis del Tindrot. Y no sé si se puede capturar Pokémon, pero tengo que tener Pokéballs preparadas. Tengo 5 Pokéballs, una Sena Ball y 2 Super Ball. Joder. Cena, John Cena. Y ahora... Creí que lo vas a ver directamente. Ahora sí. Vale, ahora sí. Coño, el César. Ay, qué mono se refleja. Perdón por las risas, que estoy muy nerviosa. Llevo días sin grabar y eso me... Dios, mira la cabeza. Hola. Ya le he dicho mi nombre alguna vez. Ya le he dicho mi nombre alguna vez. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité, pero entonces me caí en el pozo. Al caerme... Pensé que lo había dicho mal. Siempre me pasa igual. Al caer me golpeé en la espalda y ahora no puedo moverme.
Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado. Vaya, así que no puedo hacer nada. Tatiana, demuéstrales lo de lo que eres capaz de lo que... ¡Ah, coño! Demuéstrales de lo que eres... ¡Joder! Bueno, se entendió. ¡Punto! ¿Se ve desde ahí? Perturbador. No me gusta el lag. Vamos a ir lento. No vaya a ser que... A tomar pa' culo, cojones. Y de paso me gusta la musiquita. ¡Ay, no te la vida, sí, coño! Vale, voy a poner esto normal. A tomar por culo, lo dejo así. Maldición, estaba de guardia arriba cuando un viejo memo me gritó. Me asusté cuando me caí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar mi ira luchando contra ti. Necesito respirar. ¿Pero rosa? ¡Nivel 9! ¡Coño! ¡Ah, my God! ¡Me estoy a cojo! Espera un segundo. De seleccionar todos los extras. Espera un momento que aquí corto. ¿Y esto estaba así antes? ¡Ay, mierda! ¡Espera, pulse metrónomo! ¡Que no sea explosión! ¡Hostias! ¡Triple patada! ¡Crítico! Bueno, lo mató. Tengo olvidé decir que Chrome aprendió metrónomo. Y que me da un miedo horroroso a usarlo, porque si me usa autodestrucción y explosión o sacrificio, que no sé de qué generación es, la criatura se me muere. Y solo es un bebé. Chucky, Chucky. Joder. Lo malo es que no tiene más ataques. Casi a foco en el pie. Vale. Muerto. Vale, ya gané. Menos mal que no echaron, porque entonces diría la de... Le cantaría a las 40. Soy Tommy, ¿qué tal estás? ¿Tus Pokémon están creciendo? Sí. Mis Pokémon lo hacen demasiado rápido para mí, es abrumador. Caterpie es el más rápido, es el que más rápido crece, creo que será muy fuerte. Dos capítulos después, se le muere. ¡Qué mala soy! Perdón, perdón. Estoy un poco piripi. ¡Hay una chica! ¡Una chica! ¡Anda, Slowpoke! ¡Qué mono! ¡No! ¡Sí! ¡Dios, qué nervios! ¿No más colas? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del ejército? ¡No! Perdón, los nervios. Pues si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Pues aunque ya nosotros. Olvidero de Proton, tío, ¡no! Necesito agua.
Lo vamos a pasar calentito hoy en esta parte. Tío, pero cómo se me pudo olvidar. Estuve toda la semana pasada acordándome. Toda la semana que tenía que grabar antes del sábado que estaba programado, me acordé perfectamente. Y justo cuando grabo se me olvida. Soy un poco retrasadamente. Soy un poco retarde. Ah, Ekan, qué fácil para hablar normal. Creo que Chrome se los va a... Se los va a merendar a todos. Va a ser una masacre. Como me hizo a mi Pegaso en la parte 6. ¡Dios! También fue una la masacre de Ciudad Malva. Es buenísimo. Ahora lo pienso, si los Pokémon rocas tienen ventaja contra los bichos, quiere decir que Silvestre y Epic también pueden hacer algo contra Antón, porque creo que tiene un Psyder y es bicho volador. Y los puede matar, y lo pueden matar por 4. ¿Postezo? Hombre, me puede servir. ¿Qué quito? ¿Beso dulce o encanto? Encanto, que beso dulce creo que confunde. Vale. ¡Maldición! A ver, deja. Voy a poner a otro el primero. A ver. Epic. Voy a poner a Epic el primero. ¡Hostias! Joder, pero ¿cuánto pasa tiene? Este está drogado o algo así. ¡Ay, mi madre! Está en la droga. A ver qué hay aquí. Aquí tiene que haber algo. ¡Ah, super pasión! ¡Con tal morro! Dos super pasiones hoy con tal morro. O sea, ¡qué suerte tengo, todo de coño! ¡Qué suerte! Estoy nervio. ¿Qué coño? Estoy nerviosísima. He oído algo. He oído algo extraño. Dejar de cortar las cuerdas de los Slowpoke. Obedecer te arruinaría la reputación del Team Rocket. Claro. La lógica de Pokémon es legendaria. ¿Cómo puede un niño de 10 años parar frustrar los planes de una puta organización criminal? Que hay que tener huevos. No lo entiendo. Es súper jacto. En serio. No importa, otro tumba rocas. ¿Por dónde llegaba? ¿Pulimento qué hacía? ¿Lo pulso yo? ¡Amigo! Tumba rocas. ¡Plof! Os voy a ser sincera, la generación que peor llevo con diferencia y la que jamás me terminé es la cuarta. Por eso tenía pensado en hacerle un Nuzlocke a Pokémon Platino también, pero eso ya dentro de muchos meses. Bueno, depende. Agilizo más si pierdo el Locke o no. Pero no quiero perder mi primer Locke, es que no me da la gana. Y lo del Pokémon Verde Hoja, Rome Selection, no es un Locke al 100%. Tiene reglas de Lockes, pero no es un Locke. Es una tontería que se me ocurrió ahí a la cabeza en plan random Locke. Pero Rome eligiéndome los Pokémon y eso es para para trolearme. Pero un poco menos difícil. Ay, mira, ya gané, qué bien. Entendí, soy muerte o algo así. Estoy loca. ¡Tía! ¡Jope!
Ahora, ¿quién pongo? A Silvestre, que está... ¡Quita, coño! ¿Cuánto lleva? ¡Ay, Dios! ¡15 minutos! ¡Ay, Dios! Casi le digo Epic. Silvestre, ¿cómo estás? Aquí hay muchas drogas, porque si no, Chromeo y Silvestre no estarían buscando algo con insistencia. Aquí hay algo que los atrae y son drogas puras, seguro. Ver vídeos demasiado... ¡Una carta! Sé buena y cuida de la casa donde están el abuelo y Slowpoke. ¿Te quiere papá? Sé buena y cuida de la casa donde están el abuelo y Slowpoke. What the fuck? Sería el padre de la niña que estaba en la casa del César. Si no, no tengo ni la más puñetera idea. Un Slowpoke sin... ¡Ay, Dios mío! ¡No tiene cola! ¡Creí que era un bug! ¡Ay, Dios mío! Es un poco gore, eso me faltaría la sangre. Aunque seguro que en el manga habrían puesto sangre, porque en el manga son más cabrones que en el... los juegos, ¿vale? En el anime. ¡Vamos a guardar por si acaso! Aquí va a haber más de una... Aquí va a haber una muerte si no tengo cuidado. Creo que este tiene dos Pokémon. El otro día miré por Wikides. ¡Es que me da miedo, puso! M. Y después... Perdona, risa tonta. Te hago yo la voz. ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Gracias a Romy. Des... ¡Qué joder, me lo pongo en toda la pantalla! Decía que gracias a Romy por hacerme al... este brotón, maricón, lo que sea. ¡Qué Dios! ¡Que me dio la risa, tonta! ¿Creí que van a tener un nivel más alto para estos farmeos a los Pokémones? ¡Coño! ¡Qué mal! No sale. Pero ya este me lo... ¡Buah! Para merendar los Pokémon. Un Coffin. Chrome. Contra Antón creo que... No ha ganado esto. Contra Antón una muerte de seguro va a haber, porque si no miren la masacre de la Paz C6. Thank you.
Pero ahora tengo 3 Pokémon con ventaja y 2. Sí. Y. ¡Beso duro! ¡Tío! Es que suelo pulsar aquí. Porque suele haber un ataque que da de hostias. ¡Ya es costumbre! ¡Qué susto! Que me va a envenenar y ya me la voy. Bueno, yo no crome. ¡Cojones! Vale, ya está, muerto. ¡Qué fácil! El que me va a costar es Antón ahora. A lo mejor me enfrento a Antón en la próxima parte. ¡Eh! No he leído eso. ¡Joder! ¡A la tuata! Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años, pero... pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podría ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malo que somos. ¡Jua, jua, jua! Y me voy. Lo de insecto me acaba de sonar un poco a Vegeta. No sé por qué. Perdón. ¡Deja de decirme! Es que no puedes pasar un puto rato sin decir me. Joder. Muy bien, Tatiana. El Team Rocket ha huido. Ya estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. Joder. ¿Qué? ¡Wow! Has hecho un trabajo formidable, Tatiana. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años. ¿Rojo? ¡Ah! Roja. Claro, Rojo. Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo mal... de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Tatiana, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokéballs para ti. ¡Hazme una Master Ball! Te estaría agradecidísima. De momento puedes quedarte esta que tengo aquí. Que es una Rapid Ball. Nada, da igual. Es una Ball y me vale. ¿Tienes un Bonguri? Vale, te haré una Pokéball. Un amarillo. Tardaré un día en fabricar una Pokéball. Vuelve mañana por ella. Ya sé, ¿crees el número de teléfono del abuelo? Hombre, sí, estaría mal. Trata de registrar César en el Pokégear. No sé cómo se pronuncia Pokégear y... porque en el anime tiene... nombre diferente, pero básicamente... creo que en el anime era Pokémóvil o algo así, o así era lo de la leyenda del trueno, pero básicamente me la sopla. Yo voy a seguir diciendo Pokégear, porque sí. Algunos hacen lo mismo. Si quieres saber cosas sobre los Bonguri, llama a mi abuelo. Ay, Dios, esta niña parece que no tiene... ¡Ay, no es un poco con cola! ¡Hola! ¿Slow? ¡22 minutos! ¡Un Bonguri! ¿Bonguri bla? ¿Bonguri blanco, no? Putos caracteres en la cuarta generación. A ver... ahora voy corriendo porque yo lo... ¿Qué hago, curo? ¿Qué hago ahora? Espera, ¿qué hay aquí? Espera, ¿qué hay por aquí? Dime una cosa, ¿es cierto que el Team Rocket ha vuelto? Sí. ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas, ¿bromeas? No. Pues a ver qué tal eres. ¡No! ¡No, no ocurre, no! ¡Plátano! ¡La he cagado! ¡Pobre, pobre!
¡Ah! Persecución. ¡Es verdad que lo aprendió! ¡Estoy salvada! ¡Ojo, los maldición! ¿Se ha suicidado? ¿En ser? Aquilaba. Y yo, olvidé que a mí se me murió el starter en la parte 6, puta masacre. Voy a estar restregándolo hasta que me aburra. Porque sobre la discusión de la parte 6 hacen falta 10 vídeos. Podría haber hecho ídolo chorro ahora que me fijo. ¡Hostias! Tendría que haber hecho ídolo chorro. Y se viene a meter a Ganon, porque tiene bastante ventaja contra Clava. Pero nivel 18, ¿qué dices? ¿Esto que me quiere meter un ruedafuego en toda la cara? Burbuja. Burbuja es especial, ¿no? Joder, qué poco quita. Ay, mi madre, si pierdo me... Buah, si... No quiero perder a Ganon. Es muy importante. Es muy mono. Epic, te lo dejo a ti. Y yo solo quería ir a donde estaba la cosa esa para conseguir algún Pokémon nuevo. Para no dejar esto. Y luego jugarme todo el gimnasio en la próxima parte. Habría sido... ¡Coño! ¡Bajó la velocidad! ¡Muah! Aún así es más rápido. No sé si tiene más Pokémon. ¡Bien! ¡Epic sube al nivel 15! ¡Buah! ¡Magneto! ¡Buah! Sube la defensa, pero tiene bastante. Epic, olvidado de bla 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 y aprendí más mito. Chacho. Quizás no aprendí. Azubat. Silvestre. No sé si farmear antes de ir al gimnasio. Al gimnasio. ¡16! ¡Ay, mi madre! A lo mejor tendría que haber jugado contra Plátano después de ganar la medalla. Pero ahora estoy cagada, tío. Supersónico, ¿no? Supersónico, no me jodas. Plim, 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 plim. ¡Oh! Toma esa, coño. Oh. Tengo que dejar de decir tantas palabras. Sí, porque mi Pokémon eran débiles. Sí. ¡Me sacan y balas! Odia a los débiles. Ya sean Pokémon entrenadores, da igual quién o qué. O sea, tú. ¿Yo? Tú. Seré fuerte y acabaré con los enclenques. Eso también va por el Team Rocket. Son fuertes cuando están en grupo, pero si están solos son unos cobardes. Hay que acabar con ellos. Y tú, estás siempre molestándome. Fuera de mi vista o tú también pagarás la consecuencia. Adiós. Se dice adiós, Se lo tiene merecido lo de perder por... Por darme antes falsas esperanzas. La quinta parte que curé en la Torre Bellsprout. Que me curé creyendo que Plátano quería pelear contra mí. Voy a la torre otra vez con los Pokémon recién curados y uso una puta guarda huida. Qué fail.
¡Qué troll, en serio! Por cierto, para farmear tuve que volver al pueblo Primavera. Y de paso para enseñarle el huevo al profesor Elm. Y que es... bueno, el huevo, el bebé. Y está guay. ¿El encinar? ¡Hola! ¡Coño! ¡Hola! El encinar está vigilado por su guardián. No hagas nada malo. Unos cuantos hacks después, el encinar en llamas. Puto Pokémon Glaze, en serio. Puto Pokémon Glaze. ¡Aquí hay Pokémon! ¡Atrapo uno y voy! ¡Yuhu! La, 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 la. Aquí supuestamente pueden haber Pokémon bicho. O algo así. ¡Ah! ¡Porque el primer Pokémon tenía esto! ¡Que no hay mami! ¡Vamos! ¡Que un! ¡No cuenta! ¡No cuenta! Caterpillar lo tuvo y no... no vale, no cuenta. Sí, pobre Alejandro. Puta masacre. ¡Otro! ¡Joder! ¿Solo hay Caterpies aquí o qué? Odio el incinar, me está cayendo asco. Mira, voy a pasar esto rápido. ¿Cómo sabía que me iba a tocar un instinto? Estoy gafada, tía. Estoy gafada. ¡Qué bonita! Especialmente para capturar Pokémon con velocidad muy alta. Pokémon. Bueno, nunca he tenido un Paras. Y si lo tuve alguna vez, no me acuerdo. No, no, el Blendejar no tuve. Un Paras estaría genial. Eso sí, después de... joder, a la segunda. Es macho. Ay, perdón. Entonces ya tengo un mote. Porque, bueno, un suscriptor me dijo que cuando, que ya que se murió mi starter, que tenía su nombre, pues, me dijo que al primer macho le pones, no sé, como su encarnación, y como tiene parte planta, pues, cuadra bastante bien. Baku 2. ¿Cómo que no? ¡Oh, lo saco de ahí! Eso sí, a Baku 2 no lo voy a empezar a usar hasta que gane Antón. ¿Y a quién pongo en el PC? ¿A Silvestre o a Epic? A mí Silvestre me cae mejor, pero... no sé. Me lo podéis decir en los comentarios, a ver a quién queréis, a Epic o a Silvestre en el PC. Aquí, Baku 2. Aquí. ¡Coño! Cojones. Mover. Ala, esto, 12. Muertos. Caja 12. Caja 1. ¡Qué difícil es esto! ¡Me quiero morir, tío! ¡Qué asco! No estoy acostumbrada a esta mierda, coño. No estoy acostumbrada. Coño. Qué asco de lag, tío.
A ver, naturaleza es... Naturaleza uraña. Casi digo naturaleza encinar. What the fuck. A ver, efecto espora. Puede dormir envenenado o paralizar el contacto. Eso es muy bueno, mijo. Menos para los Pokémon que tengan sincronía. Eso sí, ya se puede contagiar. A ver. La carpeta de... Coño. Re... Se... Ser... Cojones. Re... Ser... El lag me puede, y me pongo de los putos nervios. Reservas. Fondo. Bosque. Ciudad. Cuadritos. ¡Qué feo! Bueno, da igual. Joder, 37 minutos. En fin, espero que os haya gustado esta parte y si me he reído mucho, lo siento. Si os ha gustado, podéis darle manita con el pulgar arriba y suscribirse los que todavía no estén suscritos. Y si veis que estáis suscritos aquí, suscribiros a W, que tengo el canal en la descripción. También os podéis suscribir al canal de la supervisora, Sailor Luna Romy, que también está en la descripción. Y también podéis darle like, darle me gusta en Facebook para seguirme y eso. Si no le has dado rey todavía. Diría también seguirme en Twitter, pero Twitter no me gusta para nada y es un lío. Me intenté hacer uno una vez, pero no me llevo bien con él. En fin. Me parece que estoy hablando de un novio. Más bromas tontas, no. En fin. Espera, que guardo. Y en la próxima parte nos enfrentaremos a Antón, a ver cuántas masacres me produce el hijo de puta. Y en fin, ¡hasta la próxima!